bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Edmundo. Tú siempre contento, sonriendo. Es mi naturaleza. Es tu naturaleza. Sí. Tú sabes que uno tiene que estar positivo, no importan las adversidades. Así ahí es. Es que se demuestra la capacidad de la adversidad. Sí. Si una gente se lleva de la realidad, viviría amargado. Entonces hay que estar contento. Yo me sorprendí ayer que me encontré con un vago mago. ¿Tú sabes que hay vago mago? ¿Eh? No sabía. Sí, el tigre es un vago, pero es mago. Ahora, ¿qué es lo que más daño le hace a un vago mago? ¿Eh? Que lo desaparezcan de la nómina donde cobraba sin darme un golpe. Era un mago que cobraba sin trabajar. Claro. Hay muchos magos aquí. Sí, sí, hay, al por mayor. Lo están desapareciendo. Así es, no es fácil esto. Nos vamos entonces con el mambo, ¿verdad? Sí, así es. Dice que el presidente de la República, Luis Abinader, dejó en funcionamiento la planta de potabilizadora del acueducto múltiple Guanuma Los Botados en la provincia de Monte Plata, en beneficio de más de 15 mil dominicanos. La planta se construyó a un costo de 12.5 millones de pesos. Nuestra experta Rosalba Escalante nos cuenta más. Gracias, buenas tardes. Así es, y al dejar inaugurada esta planta de tratamiento, el presidente Luis Abinader informó que el próximo 27 de febrero, durante su rendición de cuentas, anunciará al país un gran pacto por el agua. Sabemos que la solución a las problemáticas de agua y al saneamiento de los recursos acuíferos requieren grandes inversiones, así como una reforma estructural e institucional seria y profunda para mejorar sustancialmente los servicios de agua potable, el alcantarillado sanitario, pluvial y el saneamiento básico. Asimismo, el mandatario aseguró que más del 80% de los municipios del país no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable. Es penoso, es vergonzoso decir que casi la mitad de la población no tiene un acceso confiable al agua potable. Y más aún, el 80% de los municipios del país no cuentan con un adecuado sistema de alcantarillado sanitario ni de tratamiento de aguas servidas o vertidos industriales. La rehabilitación de la obra, en abandono desde hace 15 años, fue realizada en 45 días y generó más de 100 empleos durante su proceso de construcción, informó Wellington Arnott, director del Instituto Nacional de Agua Potable. Ese sueño de llevar agua a cada hogar dominicano, que era un sueño, pero esto demuestra que ya es una realidad. Quiero que sepa que nosotros no descansaremos, trabajaremos con mucha responsabilidad, con mucha determinación, para que su promesa de llevar agua a cada hogar dominicano sea una realidad. Con la rehabilitación de esta planta de tratamiento, el gobierno garantiza servicios de agua potable en Guanuma, Los Botados, el cruce de la Bomba y el 35 en esta provincia Monte Plata. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias a Rosalba Escalante. El director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, el señor Sigmund Freud, que tiene un nombre científico. Científico, ¿eh? Cerebro. Así es. Manifestó que se están identificando mejoras a la ley 47-20 para que este instrumento sirva realmente como un verdadero resorte del crecimiento económico y social de la República Dominicana. Veamos una historia que nos tiene Edwin de la Cruz. Al encabezar la misa por la celebración del primer aniversario de la Ley 4720, el funcionario señaló que ya se han realizado consultas con diferentes sectores, tanto del ámbito privado como público, y se han visualizado mejoras en los procedimientos para que los proyectos puedan iniciarse en menor tiempo. En estos meses hemos identificado varias oportunidades de mejora en la normativa que regula las APP.
Es por esto que, guiados por el principio de eficiencia y mejora continua, nos hemos reunido con muchos sectores, tanto del ámbito privado como público, y nos han compartido importantes observaciones con miras a mejorar esta ley. Sigmund Freud también reveló que en los próximos días el gobierno anunciará los primeros proyectos que se ejecutarán en la provincia de Pedernales bajo el fideicomiso Pro Pedernales. Pero sí marcará ya lo que será el primer paso del inicio de las obras de Pedernales. La idea es que a mediados de este año se puedan iniciar trabajos de infraestructura, de servicios que requiere el proyecto a ser desarrollado posteriormente. Destacó que desde la Dirección General de Alianza Público-Privada se han dado importantes pasos de avances para la concretización del desarrollo de los proyectos para la modalidad de APP y así impulsar el turismo en Pedernales. Gracias, don Edwin de la Cruz. La Fundación Global Justicia Social depositó una ofrenda floral en el altar de la patria con el objetivo de llamar la atención del gobierno a priorizar medidas para erradicar la pobreza del país. El presidente de la mencionada fundación aseguró que en materia de justicia social al país le falta mucho por hacer para garantizar los derechos básicos a los ciudadanos dominicanos. Liliana Castillo nos amplía en la siguiente historia. A propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Justicia Social, la Fundación Justicia Social llamó al gobierno central a velar por el cumplimiento de las verdaderas políticas y programas sociales que vayan encaminados a dar respuesta a la deuda social acumulada por los pasados gobiernos. Resolver los problemas con que se comprometieron a enfrentar la justicia social, que son mayor empleo, mayor oportunidades, que exista la inequidad social y que exista la igualdad entre todos los ciudadanos. Rigoberto Saldívar Olivo, presidente de Funglo Juso, expresó que en la República Dominicana se debe trabajar por lo menos pudientes y crear mayores condiciones para su crecimiento social. La República Dominicana apenas está reprobada. Nos hemos quemado en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia social. Fíjense la tasa de desempleo que tenemos en el día de hoy. Fíjense las reivindicaciones que las sociedades están reclamando. Por esa razón nosotros entendemos que tenemos mucho trabajo por delante. Olivo reiteró el compromiso que tiene la fundación que dirige con la defensa de los derechos sociales de todos los ciudadanos. Bueno, es cierto, hay mucha falta de equidad social en la República Dominicana, como lo reflejan estudios que determinan que uno de los países donde hay una más desigual distribución de la riqueza es la República Dominicana, un país de uno de los de mayor crecimiento del mundo, el de mayor crecimiento seguro de América Latina y uno de los de mayor crecimiento del mundo de los últimos 50 años. Sin embargo, todavía se va la luz. El servicio de transporte es deficiente. La energía eléctrica es un desastre. La seguridad ciudadana, los ladrones vienen acabando con la gente. ¿Cómo fue que tú dijiste? Los ladrones. No, pero el concepto, ¿cuál fue? Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Yo nunca había oído eso. ¿Qué es lo que es eso? Ninguno, no hay ningún tipo de seguridad. Todos los servicios en la República Dominicana son deficientes. La gente todavía vive debajo del puente. Y bueno, una serie de taras que no se compadecen con el dato de que somos el país de mayor crecimiento de América Latina de los últimos 30, 40, 50 años. Precisamente la alianza público-privada es un mecanismo que puede ser un instrumento de crecimiento, pero también puede ser un instrumento para aumentar la desigualdad. Si en ese tipo de alianzas no se hacen con la idea de que se beneficie el sector privado, pero especialmente se beneficie la ciudadanía con inversiones público-privadas que favorezcan la mejoría de los servicios que se le da a la gente, pero también que catalicen un desarrollo y un crecimiento integral y incluyente.
Así que vamos a esperar que por ahí vaya la cosa. La tierra produce para satisfacer a los 7 mil millones de seres humanos que la habitamos. Ahora, lo que no produce la tierra es para satisfacer la insaciabilidad de algunos pocos, que no importa los millones que tengan, no se sacia. Eso se extrapola también a República Dominicana. Por eso el Estado tiene que manejar los recursos de manera correcta. Si el presidente Luis Abinader hace lo que dijo y lo que está haciendo lo continúa en el tiempo de que se establezca en República Dominicana la institucionalidad y que el que robe vaya a la cárcel, entonces los recursos que hay en República Dominicana darán para eso, para la equidad, para que todos vivamos bien. No hay que ser multimillonario para usted vivir bien. Jesucristo, mi líder y el líder suyo y del mundo, no era rico. Sin embargo, hoy lo siguen más de 3.500 millones de personas. Mahatma Gandhi, Juan Pablo Duarte, toda esa gente no era rico ninguno. Juan Bosch, Peña Gómez, no eran ricos. Sin embargo, fueron modelos porque eran honestos, serios, inquebrantable. Entonces, a eso es que aspiramos, una sociedad donde los recursos del Estado se puedan distribuir para que todo el mundo pueda estudiar, se le garantice la salud y un techo con dignidad. Después lo otro ya, eso es extra, pero para usted ser feliz, vivir en plenitud, no tiene que ser multimillonario. Por cierto, están haciendo una auditoría. Auditoría no, un allanamiento. Allanamiento en la Cámara de Cuentas, perdón, de cuenta. Ojalá que eso... Bueno, la Cámara de Cuentas es el principal instrumento que tiene una sociedad, el Estado Dominicano, para garantizar que todo se haga bien. Ahí es que se audita todas las cuentas del Estado. Entonces, si se establece ahí lo que tiene que ser, lo que dice la ley, yo creo que la República Dominicana va a dar un cambio de 360 grados. Que, por cierto, nuestro compañero, nuestro amigo Cesario Guillermo, que eres el miembro de la Cámara de Cuentas, yo creo... Pues con gente así se avanza. Sería, con gente así avanza. Avanza, avanza. Una persona... Ingeniero de sistema, experto en temas de gerencia, politólogo, abogado, internacionalista, un monstruo a nivel de formación, pero especialmente una acrisolada moral. Gloria, hombre, sé que hacen falta. Eso es lo que necesitamos, ojalá que lo tomen en cuenta. Sí, ojalá. Especialmente porque eres ingeniero de sistema y es importante que en la Cámara de Cuentas haya una persona que tenga un concepto amplio de lo que es la gerencia moderna, pero también un experto en asuntos de sistemas. Porque ya todo es tecnológico. Todo. Todo es tecnológico. Y eso hace falta no solamente en la Cámara de Cuentas, sino en todas las altas cortes. Una persona así que esté preparado en sistema para que pueda, además, el mundo modernizar todo. Así es. Cansados de la falta de promesas incumplidas, los residentes del sector Brisas del Este de Santo Domingo Este, al exponer sus dificultades que parecen por el deterioro de las calles, la falta de agua y, como hablábamos hace un minuto, de todos los servicios fundamentales que debe de servir del Estado y que no lo hace, pues pidieron que se resuelva el problema lo más pronto, ya no al alcalde, sino al propio presidente de la República. Jonan González tiene la historia. Residentes en el sector Brisas del Este en Santo Domingo Este pidieron una vez más al gobierno el asfaltado de las calles del sector, trabajo que supuestamente había sido contratado y pagado por el pasado gobierno, pero que nunca se materializó. Ningún gobierno, solamente promesa y promesa. Mira cómo está la calle todavía. Gloria al nombre del Señor y estamos pegando. Que le echen talvia todo esto porque este polvo nos está matando. Hasta el momento solo la calle hípica del sector fue asfaltada, permaneciendo las demás en un estado intransitable. A esto se suma la gran cantidad de polvo y lodo que, según los moradores, reducen su calidad de vida. Nosotros cuando esto no llueve, está el polvo acabando con uno de los niños apretándose. Oye, no sabemos qué vamos a hacer ya con el polvo. Mira, yo vivo en esa casa de ahí, hay que echar agua todos los días en ese hierro, porque mira, no se aguanta el polvo, cariño. Lo que estamos cansados ya, los vecinos estamos cansados. Y decepcionados del gobierno y decepcionados de la falsa promesa. Al sector de Santo Domingo Este no solo le faltan calles asfaltadas, sino que desde su fundación reclaman sin éxito un acueducto que le supla agua potable. Tenemos 20 años esperando una promesa de un agua que la tubería mayor pasa allí en aquella calle amarilla para meternos el agua y tampoco. Aquí estamos comprando camiones de agua. No yo solo, el perímetro entero.
si tú ves agua aquí en este perímetro, es porque tienen bombas el personal de aquí, bombas sumergidas. Pese a que aseguran que ya no confían en los políticos, quienes viven en Brisas del Este invitan al presidente de la República, Luis Abinader, a caminar las calles del sector para que se sensibilice con las precariedades que padecen. Gracias, Jonan González. Nuestro amigo el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES informó que a pesar del incremento del precio del barril del petróleo en el mercado internacional, mantendrá invariables los precios de los combustibles en el mercado local para la semana del 20 al 26 del mes que discurre. Nuestra compañera Wilma Martes conversó con choferes y amas de casa sobre esa decisión y nos cuenta sus reacciones en torno a este espinoso tema. Algunos choferes del Gran Santo Domingo no están muy conformes con la disposición del gobierno que este viernes decidió mantener estables los precios de los derivados del petróleo. Aseguran que el gobierno pretende venderle sueño a la población. Eso es mentira porque Ito Viso no dijo que tenía la fórmula. Él tenía la fórmula, pero para jodernos a nosotros. Un galón de gas está costando 128,70 y el pasaje a 35 pesos y uno montando cuatro gente. Uno no justifica el galón de gas. Oh, están demasiado altos los precios. Yo de antes iba a San Juan con 1,000 pesos y ahora voy con 2,000 garrotes porque está demasiado caro, demasiado alterado están los precios. También las amas de casa expresaron inconformidad, alegando que el gobierno lo que debe hacer es bajar los precios de los combustibles. Ah, si no sube también, hay problema, si no sube más. Y ahí, porque la situación no está muy buena, que digamos. Excelente que no suba, porque claro está, es una economía para nosotros. Ah, que tienen que bajarlo. Tienen que bajarlo, porque ese uno entra, uno echa 500 y 600 pesos y nada más le dura 3 días. Por lo menos hasta el 26 de febrero, la gasolina premium permanecerá a 233 pesos con 10 centavos por galón, la regular a 219 pesos, el gasoil regular a 175,40, el óptimo a 190,30, el gas licuado de petróleo a 128,10 y el gas natural a 28 pesos con 97 centavos por metros cúbicos. Gracias a nuestra compañera Wilma Martes. Bueno, este viernes no fue el viernes del terror. ¿Sabes cuándo tenían que subir? Hasta 8 pesos había que subir los precios. Fíjate que ya el Ministerio de Industria y Comercio, nuestro querido amigo Ito Bisonó, ha empezado a hacer lo que hacía el PLD. ¿Qué era? Que había que aumentar y no lo hacía. Ya el gobierno está asumiendo el costo acorde a lo que implica la ley, a la fórmula que tiene la ley. ¿Por qué? Bueno, porque se torna muy gravoso para la población dominicana, para la familia dominicana, incluso para los empresarios, que se siga incrementando. Entonces le toca al gobierno asumir la diferencia. Luego, de alguna manera, ahora mismo, el gobierno está subsidiando el precio del combustible al consumidor. Llegará el momento, que ojalá sea así, aunque todas las predicciones y el escenario económico dice que lo que va es a seguir incrementándose el precio de los combustibles, pero en algún momento bajará, entonces quizás el industria y comercio no baje tanto para poder compensar lo que el gobierno está perdiendo al subsidiar, como lo está haciendo ahora, el precio de los combustibles. Eso es lo mismo que es el PLD. Lo que pasa es que, como dicen por ahí, una cosa con guitarra y otra con violín. Yo lo que hago siempre los viernes, desde que dan las 3 de la tarde, me compro pal de Dolo Neurobión, por si acaso viene el incremento y que no me coja asando yo, batata. Yo los jueves, mejor los jueves. ¿Desde los jueves? Yo echo los jueves. No, he hecho combustible los jueves. Por si acaso. Por si acaso. Mira, ahora, ¿verdad? Ahora no hubiese pasado nada. Correcto. Pero bueno, vamos ahora con nuestra compañera Jennifer Peña y el diccionario económico. Meritocracia
sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detractores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.